Hoy le quiero mostrar estas crásulas crestadas, las cuales les voy a cambiar de maceta, de sustrato, y le voy a hacer una limpieza de todas las hojitas feas que tenga y ver cómo están sus raíces. Hay algunas que están media, que creo que no van a durar, como esta. Y bueno, ya veremos con qué nos encontramos. Espero que no haya ninguna sorpresa. Voy a empezar por esta Echeveria Gila Caramel Crestada. Voy a sacar estos ganchitos que yo le había puesto para colgar en una reja. Lo que le hago es mover un poco el sustrato para soltarlo más fácil. Y ven cómo sale sin problema. Esta casi no le quedaba sustrato. Tiene mucho crecimiento de raíz. Lo que le hago es moverle un poco para aflojarla. Puse una bolsa verde de plástico sobre la mesa para que la tierra vieja ya quede en esa bolsa y después la tiro. La aflojo, le saco un poco de sustrato. Me ayudo de una pinza, pero la podemos usar con un palito, algo que traten de no lastimar mucho las raíces, principalmente las raíces, las más gruesas, no las finitas. Voy a desinfectar las tijeras que voy a usar para cortar un poco las raíces, esas finitas que veo que están colgando. Y así estimular el crecimiento de nuevas raíces. Ese paso no es necesario hacerlo, yo se lo hago. Hay gente que no le hace, es más, hay gente que no le mueve mucho el sustrato. Acá veo que el tronquito, en la unión, está medio blandengue, medio feo. Entonces lo voy a cortar y de paso ya reviso cómo están. Le pongo en el corte tierra diatomea. Si no, también puedo usar sustrato. Perdón, sustrato no, azufre en polvo. También lo que hago con la pinza es limpiar las hojitas viejas, voy sacando. Hay veces que yo cuando hago corte no le pongo ni tierra de diatomea ni azufre en polvo porque sé que no la tengo que regar por unos días y listo, pero si la dejan a la intemperie, parece que quieren asegurar que no le entre ningún bichito, ninguna bacteria, algo así, le pueden poner. Lo más recomendable es el azufre en polvo. Además es un perfecto fungicida. Sigo limpiando las hojas. Yo no le coloco canela en polvo porque en mi experiencia no me funciona. Las veces que he usado, la planta ha llegado a la pudrición, por más que tome las medidas necesarias. Pero creo que lo usé unas 3 veces y las 3 veces no me funcionó. Por una u otra cosa la planta terminó muriendo, así que decidí seguir con lo mío, que es el azufre en polvo o tierra diatomea. Yo lo que hago es comprar las barritas de azufre y las pulverizo. Si no, sé que se consigue también ya el azufre en polvo en viveros, pero nunca he comprado en ese formato. Sigo sacando muchas hojitas viejas. Con el tema de las crestaciones hay que tener mucha paciencia. Además, tendría que ser un trabajo más meticuloso. Porque tiene muchas hojitas juntas y se re dificulta. Pero es necesario. Principalmente para tratar de que no le lleguen cochinillas. Porque en esas hojas secas muertas es donde se esconden.
y después es una plaga que no se puede contener. Le vi algunos principios de cochinilla, entonces lo que hice fue agregarle el alcohol al 70%. Y ahora paso a la segunda ramificación de las que había cortado. Ahí me puse a revisar las raíces, porque estas bolitas tenía miedo que haya animado todo abajo, pero no. Solo eran barrito seco, barro seco, pelotitas de barro seco. Hay que tener mucho cuidado con los nematos, principalmente porque es muy una plaga muy contagiosa. Sigo limpiando y voy revisando si hay cochinilla. Y casi arrancó una de las ramificaciones, uno de los hijitos. Es re complicado, entre tantos pliegos. Ahí se me quebró una de las ramitas. Es una lástima, pero no pasa nada. Le pongo un poco de tierra y atomea y ya la misma maceta lo dejar para que se reproduzca. Es una crestación. Porque a veces salen rosetas normales sin crestación, pero esta sí era crestada. Ahí veo que tiene cochinilla. Y le vuelvo a colocar alcohol al 70%. Ya, este ya es comprado al 70%. Ya lo usé en otros videos. Si no tienen alcohol medicinal normal, echan 70% alcohol, 30% agua y lo usan. Así quedan esta. Una belleza. Me encantan las suculentas que está. Y cuando termino de trabajar en cada planta, siempre desinfecto los utensilios que utilizo, mis herramientas. Ahora vamos a pasar con otra Silva Caramel crestada que tengo. Esta no tiene tantas ramificaciones, pero también es hermosa. Ahí se nota una roseta normal. Y del otro lado está la crestación. Hay dos normales por lo que veo. Bueno, esta la de la derecha no sé bien si es crestada. Y esta sí es la crestación. Se nota por el caminito de hojas juntas. De nuevo, agarro la pinza, remuevo un poco. Para que ayude al crecimiento de las raíces, también para ver la raíz en qué estado están. Y me pongo a limpiar todas las hojitas viejas. Y ahí me encontré con cochinillas. ¿Ven cómo se esconden las hojas secas? Es importante que a todas las suculentas les limpien las hojas viejitas, las hojas secas que tengan. O ya las hojas que llevan, ven que están marchitando, que están amarillas. Para ayudarla al crecimiento, para que se mantenga limpia, fuerte y sana. No es necesario limpiar
O sea, para limpiar las suculentas, sacarlas con una pinza larga ayuda un montón. Aunque las suculentas crestadas son más difíciles, pero es importante que las mantengan limpias. Ahí nuevamente estoy revisando las raíces en qué estado está y le hago un corte. Nuevamente coloco el alcohol. En todo donde vi cochinilla le coloco alcohol. Ahí saqué algunas cochinillas grandes que tenía. Para limpiarlas. Limpiarla y que queden libres de cochinilla. La cantidad de hoja seca que hay entre roseta y roseta, pero no se ven fácilmente. Con cuidado, hay que abrir y sacar. Y sigo echando alcohol en donde pueda. Y más si sé que había hoja seca ahí adentro, porque sé que debe haber cochinilla. Y me ayudo con el pincel para limpiar lo mejor posible. Así quedó esta. Y esta que voy a... Esta no le veo mucha vida, pobrecita. Esta no me acuerdo si era una Nichi o una... Alguna de esas así media con hojita ondulada. No me acuerdo cuál era, bien cuál era esta. Pero no. Igual le voy a hacer el tratamiento, pero no. A esta no le veo mucha solución. A esta la agarré tarde. Desinfecté igual las tijeras. Estoy viendo la manera de cortarla, pero... No. Ya tienes que ir cortando. Le puse la tierra de teomea, pero no va a vivir. Tenía muy poco tronquito esta suco. Le vi el tronquito medio duro, por eso le puse la tierra de teomea, pero sin volver a cortar, pero no vi que decidí enero hasta arriba el tronquito. Así que vamos a ver qué pasa. Voy a recargar mi frasquito. Acá le muestro el alcohol que uso. Y también me desinfecto las manos. Ahora pasamos a esta es una Echeveria Kurz crestada.
Es la segunda vez que la tengo. Ya tenía otra, pero más chiquita y se me murió. Esta tenía hormiga en el sustrato, una hormiguita chiquita, así que seguramente tiene algo de cochinilla. Como siempre, limpiamos las hojitas viejas. Esta ramificación ya estaba separada, ya tiene sus propias raíces. Ahora pasamos a la otra, remuevo el sustrato, dejo un poco de raíz expuesta para ver en qué estado se encuentran, también para ver el tronquito en la base, tiene raíces aéreas, sigo haciendo la limpieza. Sigo limpiando. Es un trabajo meticuloso, pero entretenido dentro de todo. A mí me gusta hacerlo. Lleva su tiempo, pero es lindo, está bueno. Encima la leche Iberia Curls es hermosa. Los colores que agarra en invierno, a mí me encanta. La sacudida que le pego a la suculenta para que caigan las hojas secas. La reviso. Y ya quedó. Nuevamente desinfecto lo que usé. Y ahora vamos a pasar a otro en estado crítico. Esto es un Aeonium Sunburst. Ahí voy a poner el nombre porque no me sale bien pronunciarlo. Cristado.
El problema de este es que vino en un mal sustrato. Yo no me di cuenta. Yo siempre le cambio. Bueno, no siempre. En su mayoría trato de cuando entro traigo una suculenta, de cambiarle el sustrato al sustrato al que yo le preparo, al que yo conozco. Porque ya me ha pasado, y ahora me pasó, que lo dejo en el sustrato que traen y es un mal sustrato. O se encharca, o se hace un cascote. En este caso las raíces estaban como secas, no tenían, como que no tenían vida las raíces. Encima es un aeonium, que en esta época de verano ellos están en reposo, están como dormidos. Entonces para mí va a ser muy difícil que sobreviva, porque ya que esté dormido y no recibe nutriente por esas raíces que tiene, por más que lo ponga en un sustrato, no lo riegue, lo deje, para mí que este no me va a sobrevivir. Es una lástima porque es hermoso. El aeonium es hermoso. Y me dijeron que las crestaciones cuando se hace más grande es divino. No se notan las cámaras, pero tiene un borde. Es verde y tiene un borde fino rosadito. No, no lo agarra bien los colores de la cámara. Pero bueno, vamos a intentar que sobreviva, aunque no creo. Ahora lo que voy a hacer va a ser usar estas macetas de barro, las cuales voy a limpiar. Son macetas terracota. Tengo tres, uno para lo más grande, para el Kurz, y las dos Gilba Caramel Crestada. Y el otro que están medio ahí tratando de sobrevivir, voy a poner macetitas chicas. Ahí le pongo un poco de tierra. Les puse en la base unas piedritas para que la tierra no salga por el orificio. Al final esta palita me salió re práctica para manejar con la suculenta. Está el video en videos cortos, en video corto, video short, como la hice, es re fácil. Con cualquier botella cilíndrica la pueden hacer. Yo uso una botella de shampoo, pero tengo más de la misma marca y de la misma formita, así que pueden hacer más palitas. Capaz que alguna más fina, otra más gruesa. Yo siempre, si veo que me queda muy metida la suculenta, levanto un poco y golpeo la base de la maceta para que la tierra caiga y se agarre las raíces. Y ahí vuelvo a rellenar después, si le falta. Nuevamente, para la siguiente suku pongo una piedrita en la base. Igual no tapa del todo, o sea, el agua escurre. Pero es para que no se vaya, como dije, el sustrato. Porque tipo de maceta traen un orificio bastante grande. Así que mejor ponerle una piedrita o una malla también se le coloca. Una malla de plástico que se le corta más o menos a medida y se le coloca en la base. Ahora sigo con la gilva. Como esta tenía poco cochinilla y les corté las raíces, pongo poco tierra de diatomea sobre las mismas raíces para prevención. Es mi forma de mi metodología de trasplante. Y hasta le levanto un poco para que quede un poco más arriba.
son muy lindas las zuku crestadas. Complicada, más complicada que una zuku normal, pero hermosa. Listo, ahora seguimos con la otra. Nuevamente una piedrita y le coloco el sustrato. Me ayudo con la pinza para que entre un poco más del tronquito y paso a colocarle más sustrato. Trato de hacerle un poco de presión para que quede un poco firme. Esta zuku grande que tenía en raíces, les voy a dar un pequeño riego ahora. Pero estas que están media con un pie para el otro lado más que acá, no, estas las voy a dejar que hagan lo que ellas quieran hacer. Parece. No, a estas ya no las veo mucho. Mucho remedio. Y acá vamos a colocar el aeonio. Tendría que haberle cortado esas raíces, pero igual no sería de mucho, como dije. Es una suculenta que en esta época está en reposo. Está dormida, no se va a poner a reproducir. Nueva raíz. Pero bueno, ahí me di cuenta que estaba muy arriba, así que la volví a acomodar. Y listo. Ahí terminé con la zuku crestada que tenía que cambiarle el sustrato. Y bueno, acá les muestro cómo quedaron estas zuku crestadas. El aonion, creo que es nanichi, esta jilba caramel crestada. Ahí puse la rosetita que se me había quebrado, la otra jilba y la Echeveria Curse. Amo la Echeveria Curse, me encanta. Y bueno, así quedan las niñas. A las tres más grandes espero que le haya gustado este cambio de sustrato y le venga bien, que seguramente va a ser así. Y a las otras dos, bueno, espero que les haya gustado este video.